Los tres mejores chanclas Nike para hombre. Nike presenta las zapatillas Core Borough Low 2, PSV, para niños. Estas zapatillas ofrecen una comodidad óptima y un estilo casual para todos los días. Los niños podrán disfrutar de sus actividades favoritas con total confort y seguridad. Talla correcta. Pedí número 35 y se corresponde con número europeo. Son cómodos y quedan bonitos con vaqueros. Ten en cuenta que hasta el número 35 vienen con velcro porque son números infantiles. Después de un tiempo usándolos, tengo que decir que son unos playeros de calidad, cómodos y fabricados en un buen material. Los usé incluso con lluvia y todo bien. Sientes el pie muy recogido y abrigado. Los recomendaría 100%. Calidad, precio increíble. Las Nike Kawa Slide GS PS son unas chanclas perfectas para niños. Su diseño ergonómico y ligero las hace muy cómodas de llevar, y su suela de goma antideslizante ofrece una buena tracción. Estas zapatillas son buenísimas y excelentes. Tiene en la planta agujeros para eliminar el agua y rugosidades para lo mismo. Estas últimas, se siente un poco al caminar, pero no molestan, a los pocos días se desgasta un poco y ya no se nota. Es importante que se elimine bien el agua para que no salgan hongos y también, para que no se agrite la piel de los pies por la humedad acumulada. Son súper antiadherentes. Eso, sí, es estrecho por donde se sujeta el pie. A mí me gusta porque tengo el pie muy fino. La persona que tenga el pie ancho es posible que le moleste. Imagino que con los días se dará de sí y se adaptará al pie. Son de goma. Nike Benassi Blue es un mule de hombre ideal para el verano. Con una plantilla de espuma de memoria y una amortiguación ligera, este zapato ofrece un gran confort durante todo el día. Me encantaron estos zapatos. Son mejores de lo que esperaba, y vienen con el certificado de originalidad y todo. La medida perfecta, yo uso un 43 pero pedí una 44 y me quedan perfectas. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.